comecé a jugar golf cuando llegué al año 90 en Barcelona. Mis primeros profesores fueron José Ramón Lezanco y Chiqui Birchain. Bueno, nosotros siempre procuramos de jugar en competición. Siempre estamos con Julio Salinas, con Alessanco, con Chiqui. Siempre hay así que un buen pique entre nosotros cuatro. Bueno, me gusta pegarla. Me gusta, después ya sufro mucho. Hombre, yo creo que en segundo golpe es fundamental. Pegas un drive largo, te gusta y todo, y luego ya segundo, tercer golpe, donde ya, ¿qué pasa? Pero yo creo que esto es, yo creo que el segundo y tercer golpe son fundamental. Mira, yo creo que todos los deportistas que juegan golf le gusta porque es un deporte competitivo, es igual que de fútbol, igual que de tenis, igual que de básquet, igual que de balonmano. Es un deporte donde compite mucha gente y tienes que estar mejor de todos. Yo nunca me pude cambiar mi profesión, que es fútbol. Es el primer deporte que le amo y hasta hoy. Y sigo amándolo porque, gracias a Dios, mucha gente en el mundo me conoce. Pero yo creo que también muchas veces fútbol es como golf. Muchas veces cuando estás dentro del área hay que pensar rápidamente y tienes que meter un gol o tienes que pasar en balón más rápido en tu compañero que puede meter un gol. El golf es igual, hay muchos grandes jugadores de golf que compiten y también tú también tienes que estar bien preparado y esta individualidad que estás dentro del green y tienes que meterla también tienes que pensar bien. De niño sí que me gustaba mucho Olozábal porque lo conozco hace muchísimo tiempo de cuando en Barcelona lo conocí. Y después sí que estoy, digamos, me gusta mucho el golf, verlo a estos grandes fenómenos en Tiger Woods, en Arne, bueno, en todo. Yo creo que nosotros deportistas no somos tan forofos de que eres deportista. Yo creo que el deporte habla por sí solo. Un gran deportista siempre pega el gran deporte.